nosotros. eco@ecomedios.com. La siguiente es una realización integral de Oscar Di Profio Producciones. A partir de este momento, compartiremos todos juntos Tiempo de Vivir, un programa para la familia y la tercera edad. Tiempo de Vivir, con música, información, sorteos, novedades, reportajes y sorpresas. Tiempo de Vivir, un programa abierto para todas las inquietudes de la comunidad y la clase pasiva. Conducción, Oscar Di Profio. Tiempo de Vivir. Señoras y señores, audiencia de Tiempo de Vivir, muy buen viernes para todos y bienvenidos. Así arrancamos este clásico horario del regreso hasta las 21 a través de Ecomedios AM1220, cadena de radios y para todo el país. Acá estamos transitando ya esta jornada, este día viernes 2 de octubre del 2020. Con todo nuestro equipo de trabajo, Gerardo Subirana, el responsable de la puesta en el aire, como siempre. Buen viernes, Gerardo, ¿cómo va? En la producción ejecutiva, la señora Mónica Cervantes, y también en producción y en tiempo de tecnología, María Belén Dipsa, también en producción y en tiempo de espectáculos, Emilia Dipsa, y quien les habla en la conducción, Oscar Di Profio. En un ratito, como siempre, Ernesto Arriaga con todo el tránsito y algo más, y nosotros llevando adelante esta propuesta radial de los viernes con más de 30 años en el aire. ¡Arriba la música! ¡Vamos! Le quiero contar que hoy es el Día Internacional de la No Violencia, como así también acá en la República Argentina es el Día del Escribano. Nuestro saludo para todos los escribanos. Y también acá en la República Argentina hoy es el Día del Encargado de los de Edificios. Así que los porteros, encargados de edificios, nosotros también nuestro saludo. También les cuento que un día como hoy, 12 de octubre, pero del año 1842, nacía José C. Paz, José Camilo Paz, político, militar y diplomático, fundador del Diario de la Prensa, quien también inclusive en Capital lleva una calle el nombre justamente de José C. Paz. También 1890, un día como hoy, nacía Groucho Marx, el gran actor y cómico estadounidense. Recordamos que en 1919 fallecía Victorino de la Plaza, presidente argentino que colaboró justamente con Pérez Arfil en la redacción del Código Civil Nacional. También en 1924 vamos a comentarles que Cesario Nzari marcaba en la cancha de Sportivo Barracas el primer gol olímpico, porque Argentina recibía a la selección uruguaya campeona de París, y ese partido fue doblemente histórico. ¿Saben por qué? Porque fue el primero transmitido por radio. Primer partido de fútbol transmitido por radio, un 2 de octubre del año 1924. También un día como hoy, del 85, 1985, nos dejaba el actor estadounidense Rock Hudson. Y por último, en el 2018, recordamos a un grande como fue Hermenegildo Menchi Sabat, dibujante uruguayo nacionalizado argentino. También obviamente recordamos a Quino, que esta semana nos ha dejado, creador de Mafalda y tanto. Después seguramente lo estaremos comentando con Mili Dipsa en lo que tiene que ver en la temática de tiempo de espectáculos también. Así que bueno, señores y señores, acá estamos todos juntos. Datos del tiempo en Buenos Aires, de la hora anterior todavía, 12 grados 3 décimas. Ya en minutos seguiremos actualizando ya los datos, les vamos comentando el presagio del fin de semana, que viene bien, pero frío realmente. En un rato se lo vamos a estar contando. Así que nosotros ahora sí vamos a arrancar musicalmente el programa, como lo hacemos todos los viernes, con buena música ciudadana, un grande como el maestro Osvaldo Piro, su orquesta y esta versión de Azul Noche. Thank you.
Porque creemos en el país. Porque creemos en usted. Porque creemos en nosotros. Tiempo de vivir. Un presente con cara al futuro. Muy bien, ha pasado ya 13 minutos de la hora 20 en la República Argentina. Estamos en nuestro clásico horario del regreso, en nuestro tiempo de vivir para todos ustedes. En unos minutos ya estaremos con Ernesto Arriaga charlando del tránsito y algunas otras novedades que son realmente más que interesantes. También en un rato tendremos a María Belén Dipsa con tiempo de tecnología, tendremos a Mini Dipsa con tiempo de espectáculos. Datos actualizados, el tiempo en Buenos Aires está bajando la temperatura. Ahora tenemos 10 grados 6 décimas, nada más, 10.6, hay que abrigarse, 60 el porcentaje de la humedad, la presión 1024 decimal 1 hectopascales, viento del este, como dice el viejo refrán, viento del este, lluvia como peste, a 22 kilómetros en la hora, el cielo está algo nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros, se esperan sudestada para esta noche en el sector del Río de la Plata, así que hay que estar alerta, precaución, la gente de las costas ribereñas, en este caso, Quilmes, Tigre también, porque puede estar complicado obviamente esta noche la situación del clima en estas zonas que estábamos comentando. Este momento es presentado por Colombraro, una empresa 100% argentina. Vamos con los números de la suerte, las quinielas, la vespertina, a la tarde, la ciudad, a la cabeza, favoreció el número 2906. En la bonaerense, esta tarde a la cabeza, favoreció el número 8160-8160. En Santa Fe, esta tarde a la cabeza, favoreció el número 9449-9449. En Entre Ríos, esta tarde a la cabeza, favoreció el número 4791-4791. Y en Córdoba, esta tarde a la cabeza, en la docta, favoreció el número 1396-1396. Momento que fue presentado por Colombraro, una empresa 100% argentina. Un saludo muy grande a mi querido amigo don Ricardo Colombraro, que justamente otro día estuvimos charlando un rato. Así que una gran empresa, una empresa 100% argentina y que apuesta por el país como siempre lo hace. En las buenas y en las malas siempre está Colombraro, hermanos. Así que hacemos una pequeña pausa. Nosotros disfrutamos de un exquisito café. Café Siboney, el nombre del café. Pausa y ya volvemos. Solamente en dos lugares usted toma un buen café, en su casa y Café Siboney, el nombre del café. Coltap. Colombraro le cambió el nombre a los herméticos y nos presenta su nueva línea de contenedores con traba de seguridad. Para vos que cuidás la salud de tu familia, ahora tenés Coltap para preservar la frescura y valor nutricional de los alimentos. Son aptos para freezer y microondas. Encontrá tus Coltap en los paseos de compra Colombraro. Coltap Colombraro. Color y calidad en plásticos para tu hogar. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800. 222-72583. Un auto usado no se vende solo. Busque una agencia con el logo CCA en sus vidrieras y realice una presión confiable y segura. Es un consejo de la Cámara del Comercio Automotor. Inche Automotor. Morita, empanadas y pizzas. Disfruta de la promo 2x1 y de su amplia variedad en pizzas y empanadas. En Parque Patricios, Distrito Tecnológico, Avenida Brasil 3099, esquina Urquiza, 4942-4804. Morita, empanadas y pizzas. En publicidad, Velux. Letreros, plotters, calcografías. Velux, trayectoria, experiencia, responsabilidad. Velux, contáctese www.v-delmediolux.com.ar. Indexva Sociedad Anónima,
Agregamos valor a su negocio, generando crecimiento, herramientas, experiencia y un valor agregado. Los resultados. Desva Sociedad Anónima. Tecnología y desarrollo de software. www.desva.com.ar. Los Bisnietos, Panadería y Confitería. Cachi 150, Delivery 4911-2626. Los Bisnietos, un mundo de cosas ricas. La opción, usted la tiene aquí. En Tiempo de Vivir. Música, la mejor. Sorteos, invitados y una protagonista fundamental, la noticia. Tiempo de Vivir. Muy bien, exactamente 18 minutos, ya pasaron de la hora 20 en la República Argentina, 10 grados 6 décimas la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cielo está algo nublado, visibilidad normal 10 kilómetros. Y bueno, y por supuesto, estamos como siempre todos los viernes en el clásico horario del regreso en nuestro Tiempo de Vivir. Querido Ernesto Arriaga, ¿cómo va? Buen viernes, Arriaga, ¿cómo va? ¿Cómo anda el trofeo? Yo ando bien, pero estoy triste por lo que está pasando en San Luis y en Córdoba. Después lo charlamos. Después lo charlamos, pero ahora vamos a charlar de un tema muy importante. Y atención la audiencia, sí. Aquellos que están en este clásico horario del regreso, día viernes, que irán transitando por las autopistas, por las rutas, por las calles de la provincia de Buenos Aires, del interior del país, de la ciudad de Buenos Aires, porque vamos a tocar un tema con alguien que sabe y mucho, que justamente es vocero del Observatorio Vial de SECAI, que es justamente Facundo Jaime. Facundo, ¿cómo va? Buen viernes, junto a Ernesto Arriaga. Oscar Di Profe te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Buenas noches para vos y buenas noches para Ernesto. Bueno. Un gusto estar contigo acá charlando y con Ernesto. Bueno, tenemos algunas preguntas para hacerte, sin lugar a dudas. Estamos en un clásico horario, el regreso día viernes por la tarde-noche. Hay mucha gente que nos está escuchando, pero hay que tener ciertas previsiones y precauciones. Y una de las preguntas, porque el otro día charlábamos con gente amiga, que bueno, cuando uno va conduciendo el vehículo tiene que tomar ciertos recaudos, ¿no es cierto? Tener conciencia, precaución, el hecho de tener el coche por dentro limpio. Son pequeñas acciones, pero grandes cambios, mismo en el vehículo de uno, ¿no es cierto? Ante el caso del coronavirus, limpiar el auto, ventilarlo, el interior con paño también y con alcohol, bajo los vidrios. Pero la pregunta que el otro día estábamos charlando con Ernesto Arriaga es algo que tiene que ver con el barbijo, el tapabocas. La pregunta es, ¿hay que utilizar barbijo, hay que utilizar tapabocas cuando uno está conduciendo el auto? Sí, la respuesta es sí. La resolución 95-2020 del Ministerio de Transporte establece la obligatoriedad del tapabocas, que debe estar cubriendo nariz, boca y mentón. Ajá, sí. Y de esa manera, pero solamente va uno solo, tiene que hacer lo mismo, va con el grupo familiar, ¿cómo es? Arriaga, ¿qué le podemos preguntar a Facundo sobre este tema? Porque mucha gente está un poco confusa con el tema, ¿no es cierto, Arriaga? Sí, eso sí, trofeo. Jaime, hay mucha gente que me pregunta, si la persona va sola, de Vicente López al Tigre, va por la parte americana, ¿tiene que usar solo el tapaboca o es cuando va con un grupo familiar o va solo dentro del auto? Sí, Ernesto, hay que usar el tapaboca. Además de esto, de la obligatoriedad del uso, como bien dijo, se comentó recién, la realidad es que al todavía no tener estudios de todo confiables con respecto a la supervivencia del virus en objetos, es decir, en el volante, en el apoyabrazo, cualquier parte del vehículo. Y en el portero del auto, que uno lo va respirando continuamente. Exactamente, el papel del auto de continuo de los dos, de las personas que va la respiración hasta el vidrio. Acá, Ernesto, sería muy interesante hacer dos o tres salvedades. La principal es, si el auto, si es de uso exclusivo, obviamente las cuestiones sanitizantes podrán ser tomadas, digamos, de un aspecto diferencial si el auto es compartido. Ni hablar si
el auto se utiliza para uso profesional, sea... No, eso se llama jornada profesional, ya eso, pero por supuesto. Hablemos para sintetizar, al auto, al particular de tu papá y de mi abuela. Sí, hay que usar el barbijo, el tapaboca, hay que airearlo con la mayor habitualidad posible, hay que estar muy atentos a la cuestión de respirar del auto, es decir, no vamos a pedir una locura como limpiar el auto a fondo por ahí todos los días, pero realmente tenemos que estar muy acostumbrados y muy alertas a las cuestiones de sanitizar el vehículo, sí. Más cuando suben personas, obviamente. Bueno, no fue ni hablamos. ¿Qué porcentaje o cuál fue el estudio de Secaita con respecto al uso de esto? En la realidad, el hoy. Sí, la realidad de esto es que los resultados han sido muy positivos en nuestra opinión, porque la aceptación de la norma que recién les comentaba de la resolución del Ministerio de Transporte ha sido bien recibida desde el uso y desde la teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un 67% de personas, ¿sí?, que dicen que es muy, muy importante, mientras que el porcentaje baja un poco y dicen que es bastante importante en el 13%. Luego hay un remanente de personas que consideran que es menos importante, pero la realidad es que lo mantenemos en el 9%, uno de cada 10 que considere que no es importante. Entendemos que hay que trabajarlo, corregirlo, educar a esta persona, hacerle entender por qué la importancia del uso del tapaboca y del barbijo, pero realmente la aceptación, insisto, en cuanto al uso, porque es muy alto, el 80%... Es mucho, es bastante bien, el 70%, es positivo eso, Jaime. Sí, yo entiendo que sí, siempre entendiendo, Ernesto, que el uso del barbijo es netamente ocasional hasta este momento y la gente ha tenido que cambiar el hábito, es decir, es muy alto el porcentaje para la poca costumbre que por ahí tenía la gente antes de... Sí. La pandemia, ¿no? Otra cosa que vi, y yo recomiendo, como Ernesto Arriaga, 50 años de tránsito y el tema, me pasó ayer, cargué combustible y me olvidé tener plata en efectivo. Me olvidé. Oye, 3.000 pesos, toma, en mi camión, en motorhome, 4.000 pesos. Le doy los 4.000 pesos y me voy. No hay contacto, abre un poco. Le di la tarjeta de crédito, de débito, perdón, automático, me cargó 120 litros de gasoil en mi camión, motorhome, y vi la tarjeta de débito. Y cuando venía la tarjeta de débito y la miró, mi señor me dice, toma, me puse el gel en la mano, bien, y el mecho acabó con gel, y me acordé que hay que tratar de pagar en efectivo. ¿Qué te parece eso, Jaime? Es decir, que cuando viene la tarjeta, limpió mi señor la tarjeta con gel, y la miró, me se la entregué, pobre hombre, y la policía me dijo, la miró a mano. Pero eso son costumbres que hay que tener, y punto. ¿Qué te parece? Pero Ernesto, sin duda, de hecho, esto se suma a lo que comentaba antes, porque sí, como la gente todavía, el uso de barbijo era algo que no tenía incorporado, pero la utilización de algún elemento sanitizante, como sí, sea alcohol en gel, o cualquier tipo de sustancia que nos sirva para sanitizar las manos, yo por lo menos, sí, en un caso particular, si bien tenía mi desodorante de ambiente, tenía distintos elementos, no tenía alcohol en gel. Y ahora, si no tengo alcohol en gel, no me subo al auto, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Ella, sí. Me dijo mi hija, Jaime, médica cirujana, y está en España con todo eso, el COVID. Así que me dice, papá, acá es obligatorio tener dos alcohol en gel dentro del auto. Pero obligatorio, Perfecto. Mirá, Andrés. Perfecto. Yo creo que también... Tenemos que entender que la utilización del alcohol, a ver, digámoslo claro, lo que hace es bajar el riesgo de contagio sensiblemente, no es otra cosa que eso, hablemos del COVID, no, perfecto, del virus. El virus lo mata. Exactamente. Al 80-70% de alcohol lo mata, me dijo Miguel de España, lo dice el Foro de Televisión. Yo inclusive, es más, charlo a veces con gente que también tiene coches como nosotros, todos tienen alcohol en gel, pero uno de ellos hace unos días, muchachos, tanto le cuento a Facundo Jaime, quien es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, junto a nuestro querido Ernesto Arriaga, el otro día una persona me preguntó y me hace una consulta que me dice, ahora está todo esto, pero cuando pasen los meses
y comienza a hacer calor, más de uno va a querer poner el aire acondicionado con vidrios cerrados. Y hay una cierta preocupación también, porque si tenemos que tener los vidrios abiertos, y alguno lo quiere tener para estar un poco más fresco cuando venga la época de la temporada estival, ¿puede llegar a, tal vez a traer alguna complicación o no? Mira, eso lo pregunté sobre todo a los médicos. Ajá. Si uno mantiene limpio el torpedo y la parte baja y media delantera donde uno maneja, no. Ahora, si vos pones el aire acondicionado que hace una circulación de aire dentro del habitáculo y vos tenés un vino, te lo tiras. Claro, claro. Por eso hay que higienizar el auto con alcohol en gel. El torpedo, el volante, la radio y los puntos de contacto con la mano. La manija adentro, la manija abajo, toda la palanca de cambios, todo lo que uno toca con la mano hay que higienizarlo con alcohol en gel. El aire acondicionado y también la calefacción. Claro. Porque ¿qué se produce con el aire acondicionado y la calefacción? Es un circuito interno de aire. Por eso es fundamental, sí, como dijo Jaime, airear el habitáculo del auto y luego el alcohol en gel. Perfecto, perfecto. Totalmente de acuerdo. Hago un paréntesis más, por favor, que no está de más. Hoy en día, con la tecnología con la que vienen algunos vehículos, también cabe recordar que hay muchos que dentro de las opciones al momento de colocar el aire acondicionado o la calefacción, tenemos distintas opciones de cómo recircular el aire. Es decir, que esto, independientemente de las ventanillas, estoy diciendo, de afuera de adentro, el aire de afuera de adentro del motor. Sí, exacto. Eso mismo también puede cooperar, insisto siempre con el tema de las ventanillas, a que también el intercambio del aire esté con otra circulación, con otra fluidez, ¿no? Perfecto. Explica bien lo del botón de aire interno o externo, Jaime, porque hay gente que no lo sabe. Claro, hay diferentes opciones. No quiero extenderme mucho porque depende... Pero esto no lo sabe nadie, ¿eh? Habla del aire acondicionado que renueva adentro con aire afuera. Eso es muy importante. Simplemente. Sí. Es tal cual lo comenta Ernesto. Nosotros tenemos una opción en donde se establece que el aire acondicionado, la calefacción, recircule sin intercambiar aire con el exterior del vehículo. Entonces, en ese caso, estando en pandemia, obviamente el virus quedaría internamente dentro del vehículo. Pero tenemos otra opción, que es la que en este caso recomendamos, que es la de que haya un intercambio constante entre el oxígeno, el aire que hay dentro del habitáculo, con el que hay afuera. Entonces, independientemente de airear con las ventanas, estando las ventanas bajas, se puede colocar esta opción en el aire acondicionado o en la calefacción para que recircule el aire con aire externo, que entre aire de afuera para adentro. Perfecto. La doctora Verónica Arriaga, que ellos están ya avanzados y nos están tratando en Europa, recomienda lo que vos acabas de recomendar. Que no sea únicamente el circuito interno, que se absorba el oxígeno afuera. Perfecto, perfecto. Totalmente. Perfecto. Así que, Facundo, nosotros te vamos a comprometer de aquí a un tiempito no muy largo para seguir charlando otros temas que tienen que ver con el trabajo que ustedes llevan en Secaitra, y con el trabajo que vos llevas adelante como vocero del Observatorio Vial. ¿Te parece bien la idea? Pues claro, claro que sí. Realmente, independientemente, es un placer hablar con una eminencia como este Ernesto, que siempre en los intercambios realmente siempre me deja algún aprendizaje. También es muy interesante para mí poder tener esta visibilidad y hacer llegar a toda su audiencia los estudios que hace ya varios años venimos haciendo desde la Cámara. Aparte, Arriaga, otra cosa muy importante. Estamos en el clásico horario del regreso, donde mucha gente nos está escuchando, hace zapping, escucha la radio, escucha nuestro programa, escuchan esta charla que mantenemos entre los tres, al margen de lo que nos ven y escuchan por la multiplataforma digital de la emisora, con streaming. Pero en el aire de la radio, que pone la radio y escucha, y se entera de cosas que a lo mejor no lo sabía, bueno, es como que uno le abre los ojos al que está conduciendo en este momento por las rutas del país, en estas cosas, en estos temas muy específicos que estamos charlando, tanto contigo, Arriaga, pero con Facundo Jaime, que está a cargo de Observatorio Vial de Secaitra como vocero. Así que bueno, simplemente echa la invitación, Facundo, te queremos agradecer con Arriaga. Arriaga, por favor, lo saludamos a Facundo. Sí, Facundo, algo que me olvidé, póngate un chascarrillo. Sí, ¿cómo no? Vos sabés que vos decías Ernesto, no, yo no conozco a Ernesto, pero el país me conoce Arriaga, porque es la marca.
señor. Y ahora en adelante será Arriaga, entonces. Exacto. No, no, Arriaga, no. El Flaco Arriaga, Arriaguita, el Flaco Arriaga. Sí, simpático, humildad. Pero vos, si se estuvo hablando con Ernesto, te van a preguntar con Ernesto Jefe, güey. Ay, ay, ay. Facundo, Jaime, te mandamos un gran abrazo con Arriaga y estamos a tu disposición como siempre. Otro abrazo grande para ustedes, siempre a disposición. Qué bueno. Y no me manda un saludo a mí. Y que por supuesto, saludalo también a Arriaga. Sí, claro, claro. ¿Cómo? Sí, claro, un gran abrazo a Arriaga. Todavía, Jaime. Abrazo grande, Facundo. Gracias por estar con nosotros. Arriaga, querido, te tengo en línea. Así que bueno. Te comento, la ruta 7 está totalmente cortada en San Luis. Ajá. O sea que hay 400 camiones de Mendoza que quieren ir a Córdoba y 400 camiones que quieren ir de Córdoba a Mendoza. Ajá. Que están en medio de San Luis. ¿Está cortado? Claro. Esos camiones son autoconvocados. San Luis estaba trayendo problemas para circular. Y los autoconvocados camioneros cortaron la ruta 7. No cortaron, no dejan entrar a San Luis. Sí, mira vos. Es decir, los camiones están en todo y están en Mendoza. No dejan el contrato. Y hay problemas de autoabastecimiento de combustible en San Luis, porque no están los camiones con combustible. Ajá. Bueno, te cuento una cosa. La charla que recién mantuvimos con Facundo Jaime, me están avisando por línea privada a la producción, desde la radio, una muy gran repercusión, la charla que mantuvimos. Es una charla científica, del momento, de toda la gente, los que han escuchado el auto, recuerde, la doctora Verónica, que está en Europa, y el doctor que trabaja, dice que allá no se puede conducir si no tienes alcohol en general del auto. Es un cada vez que estás en el auto, o pagar con la tarjeta de débito el combustible del auto, cuando tienes la tarjeta, te puesto el virus. Claro, exacto. O la virome que vos firmaste. Exacto. Hay que estar precavido, hay que tomar todos los resguardos. Así que... Precaución, no asustarse y prevención. Exactamente. Bueno, mi querido Arriaga, en nuestro tiempo de vivir, si te parece, nos vamos a reencontrar el viernes que viene, pero mañana tenemos una cita española. Me parece bien. Y saludos a las dos genias productoras de esta radio, que hoy las estoy extrañando. Ajá, ya después van a estar charlando con vos, que tiene algunas novedades para contarte. Así que, Arriaga, querido, hasta el viernes que viene en Tiempo de Vivir. Mañana te espero en el Sol de Nuestra España por la colega Radio del Pueblo, Sí, señor, que le voy a contar algo de Verónica Arriaga y de Messi. Vamos, mira, epa, mira vos. Bueno, mañana, mañana me lo contás. Sí, mañana. Escúchame, si no, mañana que la gente que está escuchando Eco nos escuche un ratito mañana en Del Pueblo, después del mediodía, después de las 12, 12 y pico. AM, decirle que radio es AM. Radio del Pueblo, AM830, Ahí está, yo siempre, paso el chivito de Ecomedios en Radio del Pueblo, y el chivito de Radio del Pueblo en Ecomedios, Me parece unir, señor Distrofio. Bueno, abrazo grande, Arriaga. ¿Sabe qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal? Decía Carlito Balá, salada. Eso sí, que sea sal diet, sal light por las dudas. Sí, sodio, no como si sodio. 76% menos de sodio. Abrazo grande. Chau, Arriaga. Chau. Un abrazo, chau. Amigo. Chau, hasta mañana. Chau. Ernesto Arriaga con todo el tránsito, amigos. 20:36 minutos la hora en la Argentina. Estamos un poquito atrasados, pero bueno, todo esto que hemos charlado realmente valía la pena, sin lugar a dudas. Hacemos pausa de la radio y luego de la pausa de la radio vamos a compartir un momento musical muy dulce con una grande como Barbara Streisand, tal como fuimos. Pausa y pegadito a la música. Vamos. Pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220. Presenta DESVA Sociedad Anónima, una empresa argentina de servicios de tecnología para el comercio y la industria nacional. Pero ¿cómo le va, Belén Dipsa? Muy buen viernes, muchacha, ¿cómo anda? Muy buen viernes para todos y hoy tenemos el top 3 de tecnología como todos los viernes, aunque el viernes pasado hubo complicaciones de tiempo, pero hoy vamos a tener de todo tipo de noticias y ¿comenzamos ahora? Vamos. Empezamos y en el puesto número 3 tenemos a WhatsApp, que tiene una nueva función que ya la está incorporando en un sistema beta. ¿Qué es un sistema beta? Es un sistema de ejemplo que mucha gente está usando de prueba para ver si funciona o no este nuevo sistema, ¿no? Yo les había comentado algo unos viernes pasados en Tiempo de Vivir sobre esta función que era un grupo. Vos tenés que te están hablando siempre y es como cansador. Bueno, ahora podés silenciarlo, pero por siempre. Vos dirás, sí, pero ¿cómo si, por siempre, si estaba el de 8 horas, una semana o unos días? No, ahora podés silenciar por siempre, cosa de que no te molesten más si entras cuando vos querés. Y la compañía estuvo trabajando desde julio en hacer esta nueva opción y mucha gente decía, bueno, sí, me gusta esta nueva opción de silenciar a los grupos por siempre porque a veces se vuelven muy cansadores y la verdad que cargan el celular. Pero no solamente WhatsApp dijo, tengo esta última función, sino que también vas a poder ocultar las opciones de llamada de voz y de videollamadas en los chats con cuentas comerciales verificadas, o sea, cuentas comerciales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque muchas veces las cuentas que son comerciales, que son de empresas, algunas personas llaman directamente o con videollamada, y no la gente que está del otro lado capaz que no le gusta eso, así que van a poder ocultar esta opción, como también va a hacer disponible el seleccionar el icono de perfil en el chat
y en la lista de contactos. Es una cosa que están usando, van a buscar también que la nueva interfaz tenga un uso de almacenamiento y también herramientas que pueda ayudar a liberar espacio en los dispositivos, porque muchas veces pasa que se carga el celular, ocupa mucho espacio en el celular y después te dice ajuste interno y se te borra todo el chat. A muchas personas le han pasado, al señor Oscar Di Profio le ha pasado también, y tuvimos que salir a solucionarlo, así que cuando es así, siempre traten de tener 500 megabytes en el celular disponible, porque es lo que te permite que no se te borre nada, y así mismo te permite que el celular no se trabe y tenga aplicaciones, y estas aplicaciones que tengas en el celular funcionen bien. Así que eso es lo que está haciendo WhatsApp, y además va a incluir una cosa que se llama una función pauta de medios, en el que el usuario podrá alinear stickers, textos, al editar imágenes, videos y GIFs. Así que se viene un WhatsApp con todas las funciones, la verdad, increíble, están arreglando todo este tipo de cosas. Y tengo otra noticia que siempre digo, de la ciencia ficción a la realidad. Y tiene que ver algo en Japón. Habíamos también hablado ya el año pasado, esto capaz no se lo acuerdan mucho, pero les comento que decían que estaban haciendo un robot gigante en Japón. Y muchos decían, pero ¿cómo un robot gigante? Sí, señoras y sí, señores, ya lo hicieron, ya lo están haciendo de prueba con COVID y con todo. Y lo está haciendo de la mano de un dam. Tiene 18 metros de altura este robot. El objetivo es que el robot se mueva por sí mismo. En Twitter, en Google, las imágenes que quieran aparecen, los videos también. Es impresionante porque todo esto, dirán, como de la ciencia ficción a la realidad, sí, porque salió de una serie anime del año 1979 llamada Mobile Suit Gundam. Fue allá, es muy, muy, muy conocida, más o menos, para que se den una idea, es como un Transformer de la película Transformer, gigante, 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 pero en realidad. Este pues, se puede arrodillar, saludar, mover la mano, moverse a 24 grados, y también lo iban a llevar a lo que es los Juegos Olímpicos de Tokio, que se iban a hacer en estos años, pero bueno, con todo lo que pasó, lo detuvieron y está en un solo lugar, que está como alrededor de un departamentito. Es increíble, pero bueno, este robot de forma humanoide es capaz de moverse de por sí solo y es gigantesco, es increíble. La realidad es que causa un poco de impresión este modelo, porque es tan real que de las películas que lo veas en la realidad, que es increíble, así lo tengo que decir, me quedé asombrada cuando vi los videos que nos mandaron, así que bueno. Y por último tengo una novedad, ¿usted usa Wikipedia a veces, Oscar Di Profio? Sí, uso a veces Wikipedia para buena información, sí. Bueno, le voy a comentar, porque Wikipedia tendrá un rediseño por primera vez en 10 años, o sea, Wikipedia está hace más de 20 años, del 2001, pero bueno, ahora va a ser un rediseño de todo, va a cambiar su aspecto y también sumará nuevas lenguas. En la actualidad tiene 53 millones de artículos con más de 300 idiomas. Es increíble la cantidad de cosas que tiene Wikipedia y que sigue estando. Esta enciclopedia en línea va a tener este cambio. Muchos dicen que va a tener un rediseño que va a posibilitar que los jóvenes del futuro puedan también tener ese contacto con esta enciclopedia que sigue sumando años. Y bueno, lo que quería comentar también que Wikipedia está de la mano de la Fundación Wikimedia, que ellos reciben a través de donaciones, sus ingresos son a través de donaciones. Uno de ellos es Google, otro es Microsoft, que aportan grandes sumas de dinero para que pueda seguir estando y estos artículos sigan estando hasta en la actualidad, ¿no? Porque si no, esta empresa caería. Así que bueno, van a tratar, ojo, porque algunos dicen es medio polémico esto, pero el logotipo lo van a cambiar. Así que si vos ves un cambio, no es que no te asustes, pero para el 2021 van a ser grandes cambios y una barra lateral que será plegable. Bueno, muy bien, nos reencontramos el viernes que viene, Belén Tirsa. Hasta el viernes que viene, hoy la verdad que el día estuvo un poco trabado, pero bueno, a seguir. Bueno, muy bien, gracias Belén Tirsa, con toda la tecnología. Cerramos, por favor. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Solamente en dos lugares usted toma un buen café, en su casa y Café Siboney, el nombre del café. Colta.
Colombrano le cambió el nombre a los herméticos y nos presenta su nueva línea de contenedores con traba de seguridad. Para vos que cuidás la salud de tu familia, ahora tenés Cold Up para preservar la frescura y valor nutricional de los alimentos. Son aptos para freezer y microondas. Encontrá tus Cold Up en los paseos de compra Colombrano. Cold Up Colombrano. Color y calidad en plásticos para tu hogar. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800. 222-72583. Morita, empanadas y pizzas. Disfruta de la promo 2x1 y de su amplia variedad en pizzas y empanadas. En Parque Patricios, Distrito Tecnológico, Avenida Brasil 3099, esquina Urquiza. 4942-4804. Morita, empanadas y pizzas. En publicidad, Velux. Letreros, plotters, calcografías. Velux, trayectoria, experiencia, responsabilidad. Velux, contáctese www.v-delmediolux.com.ar. Usted, ¿cómo lo está pasando? Nosotros, acompañándolo con la mejor música y la información. Aquí, en Tiempo de Vivir. Tiempo de Vivir. La música en nuestro Tiempo de Vivir. Maluma y Marc Anthony, felices los cuatro, vamos. Pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Ay, lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Hacemos tu rato, lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y, tú, y siempre que se va eres a mí. Felices los cuatro. No importa el que dirán, nos gusta así. Agarramos el cuarto, baby. Y siempre que se va eres a mí. Felices los cuatro. Y así compartiendo la música con Maluma, Marc Anthony, felices los cuatro, 20.51, cotizaciones de la moneda, cómo cerró hoy el dólar oficial para la compra, 76 pesos con 44, para la venta 82 pesos con 44. El dólar blue cerró hoy para la compra en 144 pesos, para la venta 150. Dólar turista ubicó en 136 pesos con 3 centavos. El euro oficial para la compra 88 pesos, para la venta 93. Y por último, el euro blue para la compra se ubicó en 165 pesos y para la venta 172 pesos. Tiempo de Vivir, una opción diferente.
Y llegó el tiempo de espectáculos, el tiempo de espectáculos con Miri Disa. ¿Cómo le va, embajadora? ¿Cómo anda? Muy bien, acá andamos. Muy buen viernes para todos. Bueno, sí, esta semana ya podemos decir embajadora oficialmente de... Digo embajadora, pero explíquele a la audiencia de qué se trata, porque no va a entender de qué se trata. Del Club de Emprendedores de UADE, así que desde UADE Hub me han elegido como embajadora. Así que estoy muy contenta. Ya empezamos con algunos proyectos, uno de ellos es un podcast, así que los invito a que entren a las redes de @UADEHub, @UADEHVHub, ahí estamos. Pueden escuchar el podcast, 30 minutos, muy bueno, la verdad, muy buen contenido tiene también en YouTube, así que más que invitados para que vean el contenido. Y bueno, de a poquito vamos a ir viendo qué sale, ¿no? Bueno, muy bien, me alegro entonces las novedades que nos estás contando, Mili. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hoy de espectáculos, por favor? Bueno, y hablando de embajadores, vamos a hablar de Marcelo Polino, porque a partir de la semana que viene va a ser el embajador oficial de MasterChef. Así es, MasterChef Celebrity, recordemos que este año se va a realizar en el canal Telefe a partir del lunes que viene, el lunes 5 de octubre, ¿sí? Va a ir de lunes a jueves a las 22:30 horas y los domingos a las 22. Así que los viernes no van a estar, pero sí el domingo. Marcelo Polino va a estar siendo parte, ¿no?, del nuevo magazine de Florencia Peña, y es donde va a hablar un poco acerca del reality y todo lo que se va a estar llevando adelante en la semana y el fin de semana. Pero ahora ustedes dirán, ¿qué pasa con Polino que se fue de la FLIA, de la mano de Marcelo Tinelli? Y él mismo lo dijo que sí, que bueno, que como que ya había sido una etapa, que por el momento no iba a ser parte, y que prefería estar un poco más con lo que es MasterChef Celebrity de Telefe junto a Santiago del Moro. Así que bueno, le dieron la bienvenida a todo el elenco que había, lo suman ahora a Marcelo Polino como embajador. Seguramente va a estar hablando con los participantes, ¿no? Con Roberto Moldavsky, con el Polaco, con Federico Val, con Flor Viña, Rocío Marengo, bueno. Es un elenco completo que va a estar participando. Bueno, Vicky Zipolitakis también va a estar, que dijo que va a despegarse un poco de lo que es el personaje y va a mostrar lo que es ella como persona. Así que bueno, la verdad que una propuesta que se la va a jugar en competir con el Cantando, que bueno, no está yendo como tenían pensado, ¿no?, los números. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Obviamente es una competencia más que directa, los dos son realities, en los dos hay participantes famosos, en los dos se desarrolla de lunes a jueves, el Cantando hasta el viernes, así que bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los números la semana que viene. Hay mucha expectativa, atención, mucha expectativa con el MasterChef Celebrity. Pero igual, ojo que las películas de Telefe dieron muy buen resultado, ¿eh? Sí, no, más que las películas, lo que fue Jesús, ¿no? Que todavía sigue, creo que hasta hoy está, así que... La verdad que una muy buena propuesta, la verdad Telefe brindó ahí con Jesús. Mucha gente, mucho público eligió ver eso. Así que bueno, tiene que empatar o superar a los números de Jesús este MasterChef Celebrity. Así que ahora vamos a pasar un poquito con lo que es Netflix, porque atención, dieron a conocer que la plataforma va a estrenar la serie de María Marta García Belsunce. Así como escuchan, se va a llamar Carmel... ¿Quién mató a María Marta? Recordemos que María Marta Belsunce, apareció muerta en la bañera. Al principio decían que fue un accidente doméstico, después, bueno, por pericias descartaron eso rápidamente. Tenía balas, todavía se sigue investigando quién fue que mató a María Marta García Belsunce en el country donde vivía en Pilar. Bueno, cuestión que esta historia, ¿sí?, que no es la primera vez que pasa que una historia argentina llega a la plataforma Netflix. Recordemos el caso del fiscal Nisman, que también llegó a la plataforma y fue muy vista, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta propuesta también. Llega el próximo 5 de noviembre, ya están preparándose para todos los preparativos, ¿no?, para lanzar un poco más, porque bueno, es verdad que no tuvo mucha repercusión lo que es la serie, pero cada vez que se habla del tema en los medios no se deja hablar por un buen rato, así que vamos a ver qué es lo que pasa también con esta serie, ¿no? Que recordemos, Netflix no es solamente en Argentina, es a nivel mundial. Así que el director del proyecto es Alejandro Hartmann y reconoció que fue todo un desafío llevar adelante el trabajo, porque hasta llegaba un momento que ellos mismos encontraban tantas aristas que no sabían para dónde navegar, ¿no?, para dónde dirigirse, para dónde caminar con el proyecto, pero bueno, después de mucho trabajo dieron en la tecla. Ahora sí, también vamos a hablar de otro estreno, atención, porque se viene la reversión de Las Brujas.
la reversión de Las Brujas, esta vez de la mano de Annie Hathaway. Annie Hathaway, para quienes miran Disney y para quienes no, porque es una película, El Diario de la Princesa, ¿no? Que la verdad la rompió. Y bueno, ahora llega la reversión de Las Brujas. También está Octavia Spencer, otra actriz de la no vamos a decir la palabra entera, pero realmente tiene un elencazo, Y esta película se va a estar estrenando a fines de octubre. Y ustedes estarán diciendo, ¿cómo? ¿Fines de octubre? Ya, 2020, con la pandemia, los cines. No, se va a estar llevando adelante, se puede ver a través de HBO Max. Así que también otra plataforma streaming on demand. Así que hay que tener en cuenta que, obviamente, en el cine no se va a estrenar. No se va a estrenar, pero sí que ya está el tráiler y la verdad es que pinta muy, muy buena. Ya que esté en Hathaway, es como decir palabra mayor. Así que más que invitados para ver también el tráiler. Es una historia, es la misma historia de siempre, pero un poco reversionada y obviamente con toda la tecnología de hoy en día, que es increíble. Así que bueno, y para cerrar, vamos a hablar, bueno, esta semana falleció lamentablemente Kino, sí, la verdad que fue una sorpresa, 88 años tenía. La verdad que el mítico dibujante argentino no era conocido acá solamente en Argentina, sino que en todo el mundo, y los mensajes también claramente llegaron de todo el mundo. Mafalda fue traducida en 50 idiomas. 50 idiomas. ¿Vieron cuando dicen del Principito? Bueno, Mafalda también. Mafalda fue traducida en 50 idiomas. La verdad que increíble lo que realizó Kino. Traspasó fronteras de todas formas, la verdad que sí. Y ahora la noticia llega porque hoy, además, ¿no?, obviamente del lamentable fallecimiento, sino porque el legislador Omar De Marchi, ¿sí?, presentó una iniciativa para cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner, que se encuentra en el Bajo, acá de Capital Federal, en la zona de Puerto Madero, presentó una iniciativa para cambiar el nombre a Centro Cultural Kino. Así como escuchan. De Centro Cultural Kirchner, CCK, pasaría a ser el Centro Cultural Kino, CCQ. La verdad que es una propuesta muy buena, Ojalá que se encamine. ¿Por qué? Es más, muchos ya pusieron pulgar arriba, porque Kino es de todos. Su nombre pacifica y une, y siempre estuvo por encima de las grietas. Así fue como lo presentó el legislador, y ahí fue cuando más de uno asentó con la cabeza y dijo, está muy buena la propuesta y hay que ver si se encamina o no. Pero la verdad es que ojalá que se apruebe el proyecto de ley, porque sería muy bueno. Es algo, un centro cultural a nivel mundial, ¿no?, que lo reconocen, y sería importantísimo, la verdad que sí. Así que bueno, esas fueron las noticias del espectáculo por hoy. Perfecto, Miri, nos reencontramos el viernes que viene, ¿eh? Vamos cerrando el programa con Glenn Miller de Buen Humor. Por favor, entonces, rapidito, pronóstico del tiempo para mañana, día sábado, mínima de 7, máxima de 14, con cielo algo parcialmente nublado, en este caso. Y para el domingo, mínima de 11, máxima de 17. Siete consigo parcialmente nublado. Nos vamos despidiendo. Gracias, Gerardo Subirana, puesta en el aire. Gracias a todo nuestro equipo, Mónica Cervantes, Mire Dipsa, Belén Dipsa, Ernesto Arriaga, amigos que les hablo, Oscar Di Profi. Les digo gracias por compartir esta edición federal de nuestro tiempo de vivir acá por Ecomedios AM1220, cadena de radios y para todo el país. Buen fin de semana para todos. Hasta el próximo viernes. Buena vida. Chao.